Camila, con K, ¿qué tenemos hoy? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el Partido Liberal porque está trabajando en la conformación de las listas al Congreso y hay una puja por la cabeza en el Senado. Supimos que en el sonajero están varios congresistas, entre ellos Lidio García, Iván Agudelo y Alejandro Carlos Chacón, y además hay otro nombre que fue propuesto por el propio expresidente César Gaviria y es el del senador Rodrigo Villalba. Sin embargo, él les ha dicho a varios colegas que está pensando en no volver a aspirar. Hay que mencionar que Lidio García fue el senador liberal más votado en las pasadas elecciones y ha sido presidente del Congreso, mientras que Iván Agudelo fue el autor de la ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha estado abanderando temas de seguridad alimentaria. Y Chacón ha sido presidente de la Cámara, codirector y copresidente del Partido Liberal. Además, es muy cercano a César Gaviria, quien ha estado bastante concentrado en las parlamentarias del próximo año. De hecho, esta fue una de las molestias que le expresó el exgobernador Luis Pérez, porque dice que está más enfocado en los avales que en las presidenciales y en la vocación de poder. En una situación similar está Cambio Radical. Aún no se sabe cuál será el candidato propio. Ningún militante se ha inscrito por ahora, pero sí hay un interés de participar en una consulta en marzo y así se lo hizo saber oficialmente al Consejo Nacional Electoral. Pero ya hay varios congresistas de Barranquilla, como José Amar, Luis Eduardo Díaz Granados, César Lorduy, Modesto Aguilera, entre otros, que le están ayudando a Alejandro Char a recoger firmas de forma independiente y se han ofrecido a enviar las planillas. Y aunque Germán Vargas Lleras ha tenido algunos contactos con Fuad Char, todavía no se ha tomado alguna decisión, así que ya veremos.